más déjeme en paz y vas a ver cómo va a llorar. Ahorita estoy bien dormido. Pues no, Padre Superior, fuimos a Walmart, a Soyana y preguntamos a las cajeras y no nos dieron noticia. ¿Martina les dio alguna respuesta? No, tampoco. No. Muy bien, entonces, creo que no nos queda ningún remedio más que seguir buscando. Seguir buscando, ir hasta Guadalupe, al centro, a la glorieta de las Rosas. Esperen, a mi hermano, a ver si nos quiere traer una noticia. Hermano, yo sí tengo una noticia. Pase, hermano, pase. ¿Podrían dejarme con el hermano sola, por favor? Todavía está con nosotros. Pero sí, pero no sabemos qué noticias son. Ojalá sean buenas. Esperemos que sean buenas. Hermanos, les tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál es el primero? La mala. La mala es que los padres de Eleuterio han muerto. Me da mucho gusto. ¿Qué? ¿Cómo que? Que estén en el cielo, claro, que estén en el cielo. Y la buena es que pues el Eleuterio se va a tener que quedar con nosotros un tiempo más, en lo que nos damos a la tarea de buscarle una familia cristiana. ¡Qué bien! ¿Empezaron a educar? Yo le enseño a pescar. Yo le enseño a tocar la campana. Yo le enseño a cambiarse. Caberneo me robó. Está bien, hermano. Tendrá que tomar algún día. Claro. ¿Y quién se va a dedicar a enseñarlo a rezar? Puede ser el hermano Mo. ¿Hermano Mo? Muy bien. Entonces, manos a la obra. Oye, hermano, a propósito, oye, el hotel ya está muy grande, ¿no? Sí, ya ha crecido mucho. Imagínate cuando lo trajeron, estaba pequeñito. Pero muy pequeñito, cuando lo bautizamos todavía. Ay, claro. Sí. Pero ahorita, es un pillo, el condenado. Claro, insoportable a veces. Sí, no nos deja casi rezar. Y a veces no nos deja dormir. Y ni la comida, no se diga, nos roba los panes. Es un desastre a veces, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? Es un desastre. Y fíjate, ya no nos llamamos por nuestros nombres. Sí, tienes razón. Ya todo nos puso nombres diferentes. Fray Campana, Fray Puerta, Fray Papilla, hasta Fray Perro. Sí, es cierto. Ahí viene, por fin. Ya estábamos viendo los números. ¿Dónde nos quedamos? En el 10. ¿Qué te parece si los repasamos? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Eleuterio, es tiempo de que aprendas a rezar. ¿Quieres aprender a rezar el día de hoy? Dame tu mano y vayamos al oratorio. A ver, Eleuterio. Vas a repetir después de mí. Padre nuestro, que
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. ¡Eleuterio! ¡Eleuterio! ¡Llevámonos a comer! ¡Eleuterio! ¡Eleuterio! ¡Chamaco con la ¿qué haces ahí? Bájate para acá, te vas a caer. Eleuterio, espérate. Eleuterio, chamaco, ¿qué haces aquí? Deja de estarte comiendo los bombones. Vámonos. Una bodega y ahí no puedes entrar porque hay un hombre muy malo que te puede llevar. ¿Está bien? Recuerda, no puedes entrar ahí porque todos los seres nos vamos a enojar contigo, incluso hasta el Padre Superior. Y tú sabes que eres muy bueno. ¿Está bien? Entonces, vente, vamos a lo que digo, sigue. ¿Vale? Sí, vale, ya, hay que bajar. Ya no me duele. Entonces, ten. ¿Qué es eso, Eleuterio? Es vino. Desde hoy, serás Eleuterio, pan y vino. ¡Soy el Eleuterio Padre mío! ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué? ¡Que soy el Eleuterio Padre mío! Ah, ya. Ándale, vete a jugar allá con el otro padre, ándale, ándale. Ya estamos muy ocupados durmiendo. Hola. Hola, Eleuterio.
¿Quieres conocer mucho a tu mamá? Sí, la quiero mucho. Yo lo quiero conocer. Pero para eso tienes que dormir. No tengo sueño. Pues yo te daré sueño. ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Vengan! ¿Qué pasa? ¡Vean a Eleuterio! ¡Vean a Eleuterio! ¿Qué le pasa?